La árnica, como os voy a demostrar en este vídeo, es uno de los mejores remedios para tratar cualquier tipo de golpe, traumatismo, contusión que tenga vuestro perro. Y en este vídeo además os voy a enseñar cómo podéis haceros un emplaste, no para vosotros evidentemente, sino para vuestro perro, para que después de un golpe o de una articulación que tenga dolorida, el animal se recupere. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Lo que os voy a comentar en este vídeo se conoce ya desde la época de los romanos. Los romanos en las antiguas legiones, como no conocían o no existían los antiinflamatorios, para cualquier golpe o traumatismo que tenían en la batalla utilizaban emplastes de árnica por sus capacidades. Tiene capacidades tanto antiinflamatorias como antiálgidas, es decir, para el tratamiento del dolor, antisépticas también y, muy importante, una actividad anticoagulante. No voy a detenerme en los componentes fitoquímicos que tiene la planta porque no creo que sea el interés del vídeo. Simplemente deciros que tiene estas propiedades y estas propiedades, en el caso del perro, van a tener una aplicación en el día a día brutal. Uno de los principales usos que le vamos a dar a la árnica es favorecer la cicatrización de cualquier tipo de herida. Un animal que haya tenido un arañazo o una herida más o menos grave, la aplicación de árnica vía tópica, como luego os explicaré tanto en el emplaste que haremos como en los productos comerciales que podéis comprar, nos va a permitir que se acelere el proceso de cicatrización y, sobre todo, que se disminuya la inflamación. Pensar que la árnica tiene unas sustancias llamadas lactonas, que estas lactonas tienen como finalidad, en el caso de las heridas, favorecer el que no haya tanta prostaglandina en el organismo, en esa zona. Por lo tanto, menos inflamación, menos dolor y más fácil o más rápida cicatrización de esa herida. Además, la árnica, aparte de esta lactona, tiene también unas sustancias de efecto antihistamínico. Antihistamínicos naturales que nos vienen muy bien para en esa zona que alrededor de la herida siempre está como muy enrojecida y como muy abultada, pues disminuya considerablemente esa hinchazón. De manera que la funcionalidad de esa zona afectada por la herida abierta se va a recuperar mucho antes. Luego nos va a venir muy bien también para contusiones. Es decir, el clásico perro que tienes a un vecino que, por ejemplo, un desaprensivo que le ha dado una patada y que ves que el animal está dolorido, que no tiene ninguna rotura ni demás, pero que el animal está dolorido, o que ha tenido una caída y aunque no haya tenido ninguna rotura, tú ves que el animal, pues como que esa zona muscular la tiene dolorida, la árnica va a tener un efecto anticontusionante, ya que tiene principalmente dos sustancias muy activas, la L-alanina y el ácido hexulónico. Estas dos sustancias presentes en la planta árnica tienen como efecto fundamental el disminuir el dolor de la zona contusionada, de manera que recupera mucho antes la movilidad de esa zona y el dolor que va a tener se va a recuperar mucho más rápido. Otro efecto de la árnica viene para el tratamiento de las osteoartritis. Por ejemplo, en humana las cremas de artritis es muy típico que lo veáis que se la apliquen personas muy mayores que tienen dolores articulares, sobre todo en las manos, y que por las mañanas tienen muy agarrotadas las manos, ¿de acuerdo? Esas cremas de árnica funcionan muy bien para descontusionar un poco esas articulaciones que tienen ya una artritis crónica, un proceso articular doloroso y muy molesto, especialmente a primeras horas del día. Eso, traducido al caso de los perros, es exactamente igual, tiene el mismo efecto. Vuelvo a decir lo que digo muchas veces con los remedios. No quiere decir que, por ejemplo, un perro que tenga una displasia de cadera, un pastor alemán, por ejemplo, se nos vaya a curar poniéndole la árnica. Pero sí que es cierto que si el animal tiene una artritis, es un perro viejo, y tiene dolores articulares, que vosotros notáis que le tocáis la articulación y le duele, y la tiene como más caliente y más dolorida, etcétera, pues estas cremas de árnica o la crema o el apósito que yo os voy a explicar cómo se hace, viene muy bien para tratar esa zona dolorida. Viene también muy bien para dolores de tipo muscular de naturaleza. Por ejemplo, que veis que el animal, sobre todo se ven perros viejos,
que han dormido en una mala postura y que luego al día siguiente lo ves que, pues, que tiene una pata que no la mueve bien, la tiene dolorida. Sería lo que en humanas, lo que en personas sería una tortícolis, por ejemplo, en el caso del cuello que no lo puedes girar, pues lo mismo, pero en una pata. En ese caso, la arnica nos va a funcionar muy bien. Sobre todo, yo lo suelo recomendar mucho, las cremas de arnica, en el caso de cachorros donde no veo conveniente dar todavía un antiinflamatorio tipo Rimadyl o Metacam, porque ya no solamente por el precio, sino porque no acaba de ser del todo positivo meter un antiinflamatorio todavía a lo mejor a un cachorro joven. Y ves que simplemente es un dolor inespecífico, porque a lo mejor se ha caído o le ha golpeado un hermano o lo que sea. En ese cachorro, esa zona afectada, es una crema de arnica, nos va a funcionar, ya os digo que de categoría. La arnica, en el caso de las presentaciones comerciales, la podéis encontrar ya sea en forma de aceites, venden aceites de tipo linimentos para aplicar sobre la zona dolorida, o bien en forma de cremas, también muy efectivas, que se absorben muy bien. Estas las cremas yo las recomiendo más para perros mayores con dolores articulares, porque el producto penetra un poco más. En los demás, simplemente un aceite viene bien. Y lo único que tienes que hacer es ponerte unas gotas en la mano, 15-20 gotas, y aplicarlo sobre la zona. Que no te quieres gastar el dinero en la crema, por la razón que sea, puedes hacerte tú mismo una infusión de arnica. Y es muy sencillo. Preparar una solución de arnica es muy sencillo. Simplemente coges un cuarto de litro de agua, lo pones a hervir y cuando rompa a hervir le echas un manojo de hojas de arnica, es decir, 20, 15, 20 gramos. Dejas que eso repose como si infusionase, como si fuese para ser bebido. Ojo, nunca des bebido la arnica a los perros, nunca. Antes en las presentaciones, la crema y el aceite creo que se entiende que solamente de uso tópico. La infusión nunca se la des vía oral porque provocarás vómitos y una serie de problemas que no vienen al caso, pero no se puede dar vía oral. Una vez que la infusión, que la arnica que ya has añadido esas hojas al agua tan caliente ha infusionado, que tienes la infusión hecha, coges unas gasas y las sumerges, que se queden bien mojadas. Y con esa gasa envuelves la pata o la articulación que esté afectada. Tan sencillo como eso. Periódicamente, cada 4 o 6 horas, le cambias, mojas otra vez la gasa o el apósito que hayas tenido, se lo vuelves a mojar y se lo vuelves a aplicar. Así notarás que poco a poco es un remedio que funciona bien. No tiene más explicación. Funciona y es muy práctico de usar. De verdad. De cualquier manera, si quieres tener más información sobre más remedios caseros, aquí tienes toda la colección de remedios caseros que tenemos en el canal. Hay muchos y para muchas utilidades y muchas enfermedades de los perros. Y de los gatos también. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.